Eh, yo eh, quería agradeceros que estéis aquí eh, y que y, y, bueno, y que estéis inter interesadas interesadas por, por, esta, eh, por estas jornadas que yo creo que pueden eh, ser muy interesantes porque eh, todo lo referido a culturas, género y sexualidades, eh, se habla poco y, y en general, eh, pues creo que es muy relevante. Y es muy importante hablar de sexualidades. Y es verdad que en muchas ocasiones, en general, eh, es algo eh, de lo que por lo menos podemos decir que se habla poco. Eh, eh, bueno, yo eh, como presidenta de UNAF lo que quería indicar es que UNAF es, es una ONG eh, que tiene una concebida como utilidad de utilidad pública, que tenemos 28 organizaciones, es decir que realmente es una coordinadora que eh, Naciones Unidas le ha reconocido eh, un estatus especial consultivo para como una entidad experta en el ámbito de las familias. Y digo en el ámbito de las familias porque es muy importante saber que una trabaja por el, los derechos y el bienestar, pero de las familias en plural, porque se suele hablar solo de la familia. Y, no, y, y nosotras somos una coordinadora que, sobre todo, trabaja los derechos y el bienestar, pero de las familias en plural. En estos momentos eh, eh, trabajamos, desde luego con muchos modelos de familias diferentes eh, y, y sobre todo nos interesa especialmente las, las familias que son más vulnerables. Eh, ¿Qué familias son muy más vulnerables? Y nos interesa especialmente porque estamos en la gran recesión, es decir, y entonces es absolutamente necesario eh, tener esta preocupación. Eh, las familias eh, más vulnerables. Eh, son fundamentalmente, eh, y si tenemos en cuenta los datos de pobreza en España eh, y, que está, vamos, que, y los datos que está, que, están da, que está dando la Plataforma de Lucha contra la Pobreza a nivel europeo y a nivel en concreto de España, hay un 32% de pobreza infantil. Esto quiere decir que los niños y las niñas no son pobres, pues son sus familias. Eh, ¿Qué familias son especialmente vulnerables? Pues fundamentalmente eh, las familias eh, monoparentales, que en su mayoría son monomarentales, eh, las familias que tienen eh, personas dependientes o con discapacidad y sobre todo las familias inmigrantes. Y en gran parte esta jornada... Eh, la vamos a dirigir eh, o vamos a hablar sobre todo de nuestros programas eh, con las familias inmigrantes. Eh, cuando hablamos, eh, desde luego, en general a todas las familias y a las personas, eh, nos, nos es absolutamente importante los derechos sexuales y reproductivos. Desde luego, eh, la sexualidad es un aspecto fundamental en la vida de las personas. Y, eh, por tanto, eh, por eso ha sido reconocida como un derecho humano. Y, por tanto, eh, hay que protegerla de forma universal e inherente a todas las personas, cualquiera que sea su procedencia. Luego me extenderé más. Primero, eh, indicaré todo lo que está diciendo Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, pero también haré alguna referencia a lo que está pasando. La Organización Mundial de la, de la Salud señala que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y también que para, eh, que para lograrla se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Bueno, esto eh, está claro que lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Pero ¿qué está pasando? Eh, yo he estado recientemente en, 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 en Pekín más 20, que es una. en Naciones Unidas, en Nueva York que hacía una evaluación de lo que había sido la Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, o sea, en el año 1995. Esta conferencia mundial, junto con otras conferencias que en los años 90 hizo Naciones Unidas, uno de sus elementos fundamentales, absolutamente discutido por determinados países, pero que se reconoció y se reafirmó en los documentos, es los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas. Por tanto, o sea, y la, eh, empezó eh, la conferencia del Cairo, que es la de población y desarrollo, y luego ya se fue reconociendo. Eh, ¿Qué ha pasado al llegar eh, a esta conferencia mundial 20 años después? Pues que, que llegamos y había un documento. Eh, eh, pactado por, con, por los países que se había quitado lo de los derechos sexuales y reproductivos. No quiere decir que, que es que Naciones Unidas eh, no lo reconozca, o sea, porque está ya reconocido. Quiere decir que los países eh, no, se estaban, no querían que se pusiera eh, expresamente. Y ha vuelto a desaparecer de los documentos. Llegamos allí las organizaciones no gubernamentales y nos encontramos eh, con esto. Entonces, es como, eh, vamos, yo lo encuentro intolerable. O sea, quiero decir, constantemente tenemos que estar volviendo a reivindicar, luchar y, y, y trabajar porque sean efectivos estos derechos. Y bueno, quería contároslo porque es algo de hace muy poco tiempo, eh, que nos indignó a todas las ONGs que estábamos allí, pero y que además no esperaron a que llegáramos y que tuviéramos una influencia, porque no puede ser que los países. Eh, volvamos a tener eh, no este o sea esta invisibilización no o sea que para que no haya conflicto es que los derechos sexuales y reproductivos son absolutamente necesarios para las personas no puede ser que no quieran no queramos ponerlos en los, no quieran ponerlos en los documentos bueno eh, porque eh, a raíz de esta concepción de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud UNAF, en el año 2007, eh, puso en marcha un programa de promoción del bienestar y la salud sexual de, para la población inmigrante. Eh, y ha sido financiado durante este, todo este tiempo con el, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de, a través del Fondo Europeo para la Integración. Tenemos aquí una representante que, que, que viene siempre a nuestras jornadas. Y que, y, bueno, y que está siempre muy interesada por nuestros programas. Eh, ¿Qué está pasando específicamente? ¿Por qué trabajamos sobre todo con la población inmigrante? Desde luego, la educación sexual, en parte por lo que he dicho, eh, y. Y en parte también añadiré otra cosa: es una asignatura pendiente. Desde luego, en España está pendiente, pero hay algo. Pero desde luego, respecto a la población inmigrante, eh, es absolutamente necesario trabajar con ellas. Yo eh, solo quería hacer una referencia a que, porque digo que en general la educación sexual. Es una asignatura pendiente porque tenemos una ley de salud sexual y reproductiva e, e, e interrupción voluntaria del embarazo que tiene un primer apartado eh, que está completamente dirigido, o sea, es ley de salud sexual y reproductiva y tiene toda una serie de articulado y, por tanto, es obligatorio, las leyes están para cumplirlas, eh, que habla de educación sexual, o sea, para, para las aulas, para el profesorado, para los niños y las niñas, es decir, la educación afectivo-sexual, que es muy necesaria y muy importante. Y, en segundo lugar, está todo un articulado dirigido a la formación en sexualidad, en educación sexual y reproductiva. Para, eh, para los profesionales de la salud y prácticamente está, in, bueno, yo creo que la práctica está, se está incumpliendo, no se está llevando a cabo este articulado de la ley de salud sexual y reproductiva. Por no decir que también siempre está en cuestión la interrupción voluntaria del embarazo, como sabéis. Eh, hay eh, como programas nuestros de... Eh, digamos, en, en UNAF tenemos, eh, trabajamos en dos líneas de actuación con la población inmigrante. Por un lado, eh, su formación y entonces eh, con, ah, con intermediarias culturales, eh, con una intermediación eh, intercultural, eh, pues estamos potenciando un concepto eh, de sexualidad saludable y positiva. Fomentando actitudes respetuosas y orientadas a la libre toma de decisiones, estamos facilitando herramientas y conocimientos que les permitan vivir su sexualidad de forma plena y satisfactoria y además con conductas que sean responsables y libres de riesgo. Sabéis que todas estas palabras luego tienen eh, mucho contenido, claro, porque, porque para ser libre de riesgos pues está todas las posibles enfermedades de transmisión sexual y luego también toda eh, la, la anticoncepción. Vamos. Y, y luego eh, hay una, un segundo programa que también llevamos, que es eh, toda la sensibilización y formación de los y las profesionales que, que, la, eh, que atienden y esta, eh, que atienden a la población inmigrante. Y entonces estas, este, estas profesionales de, eh, pueden ser de, del sector sanitario, del sector social o del sector educa educativo. Y le estamos ofreciendo las claves necesarias para abordar esta complejidad, la complejidad que extraña todas las sexualidades. Y, y sobre todo teniendo en cuenta dos cosas: el género y las culturas. Y entonces todo esto hay que tenerlo muy bien en cuenta a la, a la hora de abordar eh, esta salud sexual. Eh, ya hemos formado a montón de bueno, a miles de personas inmigrantes, y tenemos a cientos de profesionales ya eh, sensibi muy sensibilizados en la atención a la, a la sexualidad de esta población. Luego, estos profesionales, a través de los talleres que, eh, que impartimos, han aprendido a que, a que las pautas culturales y la transmisión de valores inciden directamente en la vivencia de la sexualidad y en los hábitos y en los comportamientos de las, de las personas. Precisamente es este aspecto el que sobre todo hemos querido profundizar en estas jornadas y en la idea de que si bien la sexualidad es un derecho universal, se traduce en vivencias y en manifestaciones diferentes donde lo social, lo cultural y lo religioso desde luego interactúan. Yo, la verdad es que eh, según el tiempo que tenga, <laughs> eh, quería eh, leeros eh, algunas eh, eh, de qué forma, o sea, o qué, eh, qué pautas o nos parece absolutamente, vamos, nuestros, digamos las guías, nuestros materiales eh, interpretamos las sexualidades desde estos puntos de vista. Yo os lo voy a leer sobre todo desde luego relacionado con las culturas. Por un lado, la sexualidad no se reduce a un solo a un aspecto biológico, sino que se desarrolla influida por un conjunto de creencias, de prácticas sociales y de normas que influyen en las distintas realidades de cada cultura. Este es el punto uno. Punto dos, que al igual que la cultura entendiendo por cultura el conjunto de modos de vida y de costumbres de una época o de un grupo social, ha ido cambiando a lo largo de la historia también los estereotipos de género y la sexualidad también lo han hecho. Eh, otro punto que nos parece importante tener en cuenta es que en la mayor parte de las culturas la sexualidad es un tema tabú. O dicho de otra manera, es una cosa que no se puede decir, hacer o tratar debido a, hacer a ciertos prejuicios o convenciones sociales y religiosas. Eh, punto cuatro. La sexualidad forma parte de todas las personas, pero que al estar considerada un tabú, no es fácil comunicar aquello que tiene que ver con los sentimientos, la afectividad, la reproducción el placer, la pareja. Desde luego esto sucede en todos los países y no hace, eh, si pensamos en ello, eh, es claro en muchas partes del mundo, pero también en España. Eh, cinco, eh, que hay que acabar eh, con los estereotipos y que la mejor manera de hacerlo es hablar sobre, sobre sexualidad. Pues ello, desde luego, nos ayudará a reconocer nuestras dificultades así como la de las personas con quienes nos, nos relacionamos, porque la comunicación nos permite reconocer nuestro cuerpo, identificar nuestros deseos y además nuestras emociones. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, mejora, mejora nuestro estado de salud general, tanto físico como psíquico y emocional mejora nuestras relaciones afectivas y, por tanto, toda nuestra calidad de vida. Punto 6: Es preciso respetar todas las pactas culturales relacionadas con la sexualidad siempre y cuando no atenten a la integridad física, psíquica y emocional de las personas. Esto, como sabéis, es absolutamente imprescindible. Siete, es fundamental respetar los derechos humanos y reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y reconocer que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano de las mujeres. Eh, también todos los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y como tales, como he dicho antes, tienen que ser respetados y reconocidos por todo el mundo. Y nueve, que hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas, y que por ello, la, más que sexualidad, hablaremos de sexualidades, porque tenemos que re reconocer que es muy plural y que existen muchas sexualidades. Eh, de todo ello, pues, eh, se va a hablar en estas jornadas, y tenemos a profesionales muy reconocidos eh, de la psicología, de la antropología. Del ámbito sanitario, de la, mediación, de la mediación cultural, que nos pondrán muy en concreto todos estos aspectos que os he ido señalado, la, señalando. Yo, y para acabar, desde luego, creo que a mí eh, me molesta, vamos, creo que, que, nos sigue, que nos toca, pero es que eh, eh, es imparable, o sea, eh, está lleno de retrocesos. Esto de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, que avanzamos, se reconoce, eh, lo tenemos en los documentos, en leyes, en leyes, y constantemente está puesto en, en cuestión por distintos poderes eh, sociales y económicos y, y políticos y religiosos. Entonces me parece que, bueno, que es verdad que, eh, bueno, pues que tenemos que seguir luchando, pero es que es, y, bueno, y que somos incansables, pero que de verdad eh, tendría que ser ya una realidad absoluta, reconocida y todo el mundo trabajando, porque es que mejora la vida de las personas y esto es de lo que se trata en el mundo. Bueno, nada más y gracias.